prosperidad. Con la recuperación de numerosos sitios críticos de la malla vial de Florencia, como la margen derecha frente al Palacio de Justicia, la calle 16 entre carreras 11 y 12, conocida como calle de Magicolor, la calle 16 entre las carreras 9 y 8 y la glorieta de la terminal de transportes, que se está remodelando y pavimentando en su totalidad, la alcaldesa María Susana Portela Lozada le está haciendo frente al deterioro de las calles a pesar del crudo invierno y la falta de recursos para trabajar. También es preciso registrar las obras que la mandataria ha hecho en Nueva Colombia a través del mejoramiento integral de barrios, la recuperación de las vías afectadas por el invierno en 6 corregimientos mediante un trabajo gestionado a través de la Unidad Nacional del Riesgo, la construcción de la Casa de Justicia, del Centro de Emprendimiento, las 160 viviendas de La Bocana, las 1200 de la Hacienda del Puerto, decenas de aulas escolares, las cubiertas de los polideportivos de Jesús Ángel González, Jorge Eliezer Gaitán y Los Pinos. Se espera y se aunan esfuerzos para trabajar de la mano con la nueva administración departamental, y es de felicitar en nombre de los florencianos la disposición que hoy existe. Asimismo, la Alcaldía de Florencia, en nombre de sus ciudadanos, invita a los representantes a la Cámara y Fuerzas Vivas para contribuir y jalonar el apoyo del Gobierno Nacional, y se gestiona ante las petroleras y beneficiarios de vehículos de carga pesada que fracturan el asfalto a su paso, generando huecos, su respaldo financiero o de ejecución de trabajos planificados con la administración municipal en nuestras vías. Igualmente invitamos a los florencianos a matricular sus carros en la ciudad, pues pagan sus impuestos en otras ciudades del país y con sus vehículos utilizan las calles de la Centenaria. No olvidar que el bien colectivo está sobre el particular, y Florencia es de todos quienes habitamos, vivimos, trabajamos en ella. Así es que amemos la ciudad y desde nuestra posición busquemos su mejoramiento social y de infraestructura. Este es un informe del equipo de prensa de la Alcaldía de Florencia. Prosperidad.